Hey, ¿qué onda, amigos YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. En esta ocasión les traigo un top 5 mejores teléfonos calidad-precio en 2024. Ya saben, para mí estos son los mejores teléfonos que puedes comprar en este año. Todos los precios son de Amazon y están ordenados de menor a mayor precio en este video para que tú puedas escoger cuál te conviene más comprar. Así que dicho esto, vamos a empezar con el video. El primer teléfono de esta lista sería el Samsung S21. En Amazon lo puedes encontrar con un precio de $200 a $250, algo así como $3,800 a $4,200. Este dispositivo es un gama alta antiguo. Lo tuvimos recientemente en el canal y sigue siendo un muy buen dispositivo. Por ejemplo, su pantalla es Dynamic AMOLED de 120 Hz. Tiene una pantalla increíble para ver videos, películas, series, contenido multimedia, para jugar. Lo vas a disfrutar bastante, de hecho es de sus puntos más fuertes de este dispositivo. El diseño también es bastante llamativo, tiene este módulo de cámaras, tenemos un lente telefoto y la cámara principal es de 64 megapíxeles para que lo tengas en cuenta. Y dentro de este teléfono también nos encontramos con especificaciones bastante buenas. Tiene 8 GB de RAM y el procesador Snapdragon 888, un procesador que a la fecha sigue siendo bastante potente. Además de que soporta una carga rápida de hasta 25 watts y esto lo convierte en el teléfono más barato de esta lista. Vamos a pasar al número 2. El siguiente teléfono de esta lista sería el Google Pixel 6 Pro. Este dispositivo lo puedes encontrar en Amazon alrededor de los $300, algo así como $5,800 mexicanos. Tiene especificaciones bastante buenas por su precio, iniciando con su pantalla OLED de 120 Hz con resolución Quad HD Plus. Es una pantalla muy buena, yo tuve este teléfono y la pantalla para ver videos también es excelente para jugar. Tenemos 12 GB de RAM y el procesador de Google, esto pues ya se sabe. Tenemos 3 cámaras, tenemos un lente teleobjetivo. Además, por ser un Pixel, tienes una experiencia bastante fluida siendo un Android. De hecho, es la mejor experiencia que puedes tener si tienes un teléfono Android. Es muy fluido, muy intuitivo. La verdad es que es un muy buen dispositivo. Vas a recibir actualizaciones de Android todavía. Le quedan muchos años de vida a este dispositivo y soporta una carga rápida de hasta 30 watts. Y hablando de carga rápida, les quiero recomendar este cargador inteligente de la marca Ugreen, el cual tiene una capacidad de 100 watts y puedes cargar hasta 3 dispositivos al mismo tiempo de una manera rápida y segura. Por ejemplo, yo aquí tengo conectado mi MacBook, mi iPhone y otro dispositivo y se están cargando muy bien, de hecho no noto calentamiento en el cargador. Y algo que es especial a este cargador es que tiene un sistema inteligente de distribución de corriente. Una nueva generación de tecnología GaN, la cual te ofrece una carga más rápida y potente y con menos generación de calor. De hecho, un problema muy común al cargar un dispositivo es el calor. En este caso, este cargador está protegido contra sobrecorriente. De hecho, es un cargador inteligente, como ya les mencionaba. Y no vas a notar un calentamiento excesivo a la hora de estar cargando tu dispositivo. Esto me gustó bastante, la verdad. Así que ya no tienes que tener todos estos cargadores aquí, si solo puedes tener uno, y es este de Ugreen. Este modelo que tengo en mis manos es el Nexo de Pro 100. Y ahora mismo tiene un 35% de descuento en Amazon. Así que si lo quieres comprar, te dejo el link aquí abajo en la descripción y continuamos con el video. El siguiente teléfono de esta lista sería el Samsung S22 Ultra. Lo puedes encontrar en Amazon por $500, más o menos unos $9,000 pesos mexicanos. Y sí, ya sé que el precio se empieza a elevar un poco, pero es que este teléfono vale completamente la pena, es muy bueno. Sus especificaciones: tiene una pantalla de 6.8 pulgadas Dynamic AMOLED 2X. Con una resolución de 1440x3080 píxeles. De hecho, esta pantalla es lo mejor de lo mejor. El procesador es el Snapdragon 8 generación 1. Lo puedes encontrar con una versión de 8 y 12 GB de RAM. La más económica obviamente es la de 8 GB. Tiene almacenamiento de 128 GB hasta 1 TB. Y tenemos una cámara cuádruple, la principal de 108 megapíxeles. Y como ya has visto anteriormente, a partir de la serie S21 tenemos un zoom excepcional. Pero ¿qué pasa si a ti no te gusta este tipo de teléfonos muy grandes con este diseño y tampoco te gusta la idea de tener que comprar un teléfono reacondicionado? Pues no te preocupes, el siguiente teléfono de la lista es un teléfono nuevo, bastante reciente, es el Samsung S23. Este es un teléfono compacto con muy buenas especificaciones y cuesta lo mismo, $500 en Amazon, $9,000 pesos, de hecho está en oferta ahora mismo, está a muy buen precio. Y la gran diferencia de los demás teléfonos es que lo puedes encontrar nuevo
y cuenta con casi todas las funciones de inteligencia artificial de Samsung que acaban de lanzar, que son muy buenas por cierto. Además vas a tener muchos años de actualizaciones y este teléfono tiene especificaciones bastante interesantes como una pantalla dinámica AMOLED de 120 Hz. El procesador es el Snapdragon 8 generación 2, todavía más potente, y tiene 8 GB de RAM. El siguiente teléfono de esta lista sería el iPhone 13 Pro y Pro Max. Lo puedes encontrar en Amazon por $600 aproximadamente, 11 mil pesos. Y es que este dispositivo es de los mejores que puedes comprar a la fecha. Si bien su costo ya es algo elevado, de hecho ya es de pensarlo gastar $600, es un muy buen teléfono y para mí este dispositivo sería el mejor iPhone que puedes comprar al día de hoy. Tiene especificaciones muy buenas, ya tiene pantalla de 120 Hz, tecnología OLED, sus cámaras son de muy buena calidad, también incluye lente teleobjetivo, tiene el chip A15 que es muy potente hasta la fecha. Además de que al ser un dispositivo con iOS le quedan unos 5 años más de vida aproximadamente, entonces es un teléfono que si quieres te va a durar para rato. Lo vas a disfrutar mucho, su pantalla es de 6.1 pulgadas, es un teléfono compacto y tenemos la versión Pro Max que ya es más grande, de 6.7 pulgadas e igual tiene más batería y es muy buen teléfono. Pero alto ahí porque si estás pensando en comprarte este iPhone 13 Pro, cómpralo en octubre ya que hayan lanzado el iPhone 16. De esta manera va a bajar bastante de precio y si ahorita cuesta unos $600, no dudo que lo puedas encontrar en $500 o hasta en $450. Así que esta sería mi recomendación, los 5 mejores teléfonos calidad-precio en 2024. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comenta, deja aquí abajo en los comentarios cuál teléfono te gustó más. O si tú consideras que faltó algún teléfono en esta lista que está a muy buen precio y es un buen terminal, coméntalo y nos vemos en el siguiente video.